En registro ante el Seguro Social y es el sector de los servicios. Eh, es un sector que, a diferencia de los otros, su nombre es muy general porque incluye muchos servicios. A, eh, que van desde los servicios personales hasta los servicios a empresas. Y aquí en este segmento eh, es donde se concentra, es el segundo generador de empleos del, del país después de la transformación. Se generan 4.6 millones de empleos en este, en este sector. 4.6 millones de los 20 millones que tiene registrado el Seguro Social, es decir, es una quinta parte del empleo de nuestro país. Y de estas empresas es una de las que concentra más a las empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores, el 83 por ciento está en esa situación. Como lo hemos estado reportando aquí, tanto la OIT, la Cepal están analizando de manera permanente los impactos económicos del COVID en todo el, en todo el planeta y justamente en esta este semáforo que ellos están planteando. Dicen que las actividades inmobiliarias, las administrativas y las comerciales son de alto nivel de repercusión por el tema del COVID, lo mismo las actividades de alojamiento y servicios de comidas, restaurantes, fondas, todos estos servicios, que en este caso, aunque son esenciales, tienen un comportamiento particular. Justo lo estábamos platicando en la mañana con la secretaria, con la secretaria Márquez de Economía, porque ahí hay un cambio entre la entrega a domicilio y el consumo en los, en los establecimientos.